Para muchas personas, las Navidades representan luces de colores, regalos, compras, comidas y cenas con familiares y amigos. Pero esta no es la única Navidad que existe. Hay personas que van a pasar estas fiestas en cuevas, casetas de obra o en viviendas prefabricadas y sin medios para subsistir. Cruz Roja, a través de sus unidades de emergencia social, trata de que, a pesar de su situación, puedan pasar algo mejor esta época del año. Lo que hacemos es llegar en estas fechas donde tenemos los asentamientos y siempre intentamos llegar con algo un poco especial, con dulces que hagamos hecho nosotros mismos o que nos hayan donado. Y en familias que tienen niños, procuramos llevarles juguetes. Las unidades de emergencia social de Cruz Roja trabajan todo el año ayudando a las personas sin hogar. Aquí llevo 3 años. Hago artesanía, pero la vendo, por ejemplo, ahora mismo no puedo venderla, lo que es montar un puesto. La asistencia que les facilita Cruz Roja se desarrolla durante todo el año y sirve para cubrir algunas de sus necesidades básicas. La forma de ayudarle en principio era qué necesidades tenemos que cubrir primero, las de alimento, después las de abrigo. Pues tenemos todo el material que compra Cruz Roja, desde mantas, sacos de dormir, higiene personal, higiene para la casa. Como siempre me llenaba de micosis en la garganta, pues no puedo comer lata ni nada. Entonces me venían y me hacían una compra en Mercadona de verduras frescas. Y hoy han venido y han venido como anillo al dedo, como se suele decir. Porque ya le digo, acabo de salir hace un momento con un trozo de pan para el compañero y para mí, pero de los contenedores. La situación de las personas a las que ayudamos hace que para muchos la Navidad pueda ser una época especialmente dura. En ocasiones, más que las ayudas materiales en sí, el mejor apoyo es tener a alguien con quien hablar. Estamos muchos y es muy difícil para todos, pienso yo. Yo lo veo en la calle porque estoy todo el día en la calle y sé lo que hay ahí. Son días de mucha tristeza. Yo creo que lo que más necesitan es eso. Aparte de las necesidades básicas que tienen, también tienen mucha falta de que alguien los escuche y comparta con ellos su situación. Al igual que hace el resto del año, voluntariado de Cruz Roja va a trabajar en estas fechas para aliviar la situación de las personas que más lo necesitan y para aportarles consuelo y apoyo. ¡Feliz Navidad!